Hola chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video. ¿Cómo andan caras de pionono? Espero que todo esté muy bien, que no me hayan extrañado tanto. He tenido un pequeño problema de desfase cronológico de tiempo. Y bueno, no hay video nuevo hace como 10 días. Ay, qué hijo de puta. Vengo con unos días un poco ajetreados, muchos trámites y cosas importantes que hacer, que bueno, ya en un par de días seguramente se los cuente. Y de hecho hago un video al respecto. Pero bueno, no importa, doesn't matter. Aquí estamos. El día de hoy tenía intenciones de grabar... No me diga nada del pelo, lo tengo largo, ya sé, ya me lo voy a cortar. Tenía intenciones de grabar otro video. De hecho, para los que vienen preguntando, el video de hoy era de K-pop. Pero ha acontecido algo donde dije... Ah. Seguramente lo viste en el título, pero por si no sabes leer, al parecer la muñeca de Annabelle, la de las películas de terror, pero no esta culera, que esta es la de la peli, sino esta, la real, ha desaparecido de su vitrina, de la casa de los Warren. No sé cómo, no sé por qué, no sé quién se la llevó, si es que alguien se la llevó. Pero en fin, en Twitter es tendencia, hay muchos memes al respecto. Cuando algo es tendencia y tiene memes... Ahí entro yo, ahí es cuando yo busco mi momento y me inserto. Antes de comenzar, antes de pasar a los memes, vamos a instruirnos un poco. Vamos a leer un poco acerca de la historia real de esta muñeca de trapo. Me siento como nervioso. Creo que en mi canal nunca hablé de cosas paranormales, o al menos no lo hice tantas veces. Pero vamos a hacerlo al estilo Dross. Arranco, ¿eh? Lo que estás por ver no es un top. Esta historia, que pareciera sacada de la realidad, te dejará al final de este video una sensación de inquietud. Esta muñeca de no... ¡No puedo! ¡No me sale! Ah, se van a la concha de su madre, lo voy a hacer como yo sé hacerlo. La verdad, la muñeca de Annabelle no era de, ni porcelana, bueno, no era esta, sino que era esta. Era de trapo y formaba parte de las miles de... ¿Qué es eso? La muñeca fue un regalo de una madre a su hija en los 70. La joven de 18 años la puso en la habitación del apartamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su... ¿Qué? Le ayudaba a recordar a su madre. ¡Qué fea imagen de tu madre! Pero poco a poco empezó a ver cosas extrañas, como narró después. La muñeca aparecía diariamente en una posición diferente, con las piernas cruzadas, los brazos de distinto ademán. Ademán. ¿Qué es ademán? Hasta el punto de que, con el tiempo, Donald llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas... ¿What? Notas escritas por alguien desconocido con mensajes como ayúdanos o ayuda a Lu. Who is Lu? Y un día descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermera y su compañera de piso, Angie, llamaron a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y, después de una sesión, les informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor al parecer había fallecido. Bueno, después vean la película. La película es bastante explícita. A raíz de esta situación, caen dos viejos a la casa, le hacen el exorcismo, se llevan la muñeca, la guardan en su casa, en una vitrina, y la dejan ahí con candado. Ahora, al parecer, de forma misteriosa, la muñeca disappear, caminando, corriendo, gateando, no lo sé, pero no está. Ahora sí, momento de reaccionar a los mejores memes de la desaparición de Annabelle. Pónganse cómodos porque... Annabelle arrebatada dando vueltas. Arrebatada dando vueltas la chipeta. El demonio de mi habitación cuando se enteró que Annabelle se escapó de la casa de los Warren. Más no puedo dormir contigo. No salgan que hay COVID. No salgan, se escapó Annabelle. Annabelle después de escaparse del museo. Me pusieron un cero. Encima, hijos de puta, esmérense un poco más la edición. Está putrazo puesto. Y le mandó un mensaje a Chucky. Hola, perdido. Annabelle, atrevida, no pierdes el tiempo. Yo no creo en Dios. Yo después de enterarme que Annabelle se escapó de la casa de los Warren. Ay, bendito sea Señor Jesús. Por mi parte, creo que hice un gran aporte en esta búsqueda de memes, donde tiré un tweet que la clavé al ángulo, bro, ¿eh? La muñeca Annabelle desapareció de su vitrina. Mañana me mudo con la abuela. Amigo, ¿cómo puede dormir así, bro? Abuela, no la está pasando bien usted. ¿Cómo puede dormir con tantos cristos alrededor? Annabelle devolviéndose porque se le dio el tapabocas. Salía con María. Annabelle se escapa de la casa de los Warren. Qué buen día para ir a misa. Annabelle descubriendo que existe una película autobiográfica. Yo riéndome de los memes de Annabelle. Yo a las 3 de la mañana al escuchar que se cayó algo. Hola, tío, soy yo de nuevo. Chicos, a ver, y la muñeca se escapó. Tampoco es que va a ir a tu casa, particularmente a tu casa. Una, porque sos un mugriento y desde acá se huele ese olor a chiñe que hay por ahí. Y otra, la muñeca no es de tu país. ¿De dónde mierda es la muñeca? ¿Dónde viven los Warren? Murió el 18 ¿Qué? ¿La vieja se murió? Ay, mira, se murió el año pasado. En Bridgeport, Connecticut. ¿Dónde queda Bridgeport, Connecticut? New England. ¿Cuántos de los que están tuiteando son de New England? Ninguno. Déjense de joder. Annabelle en el jurado. Moria, ¿qué te ha pasado? Annabelle viendo las noticias de su misteriosa desaparición. Y acá está Annabelle con Malcolm. ¿Vieron esta película? Díganme que vieron esta película, ¿no? Si no la vieron, tarea para la casa. Annabelle después de escaparse subiendo historias. Alguien para salir a asustar. Gracias a mis amigos de belleza. Regreso a la caja, babies. No. Baby, busco cuerpo disponible para posesión. Recomendaciones o canje al DM. Esto ya lo vivo, pero me sigue dando gracia. El fantasma de mi cuarto al enterarse que no me se escapó. Flaco, puedo dormir como. ¡No, amigo! ¡Ah! Amigos, las marcas no pierden el tiempo. Una cuenta de Cinemex, que desconozco. Ya encontramos a Annabelle. ¿Quién la alcanza en Cinemex? Me quedaron comiendo pochoclitos y gaseosa en el cine de Cinemex. Annabelle comiéndose unos churritos con café. Annabelle en la embajada. Annabelle pasando el rato en el estanque. Annabelle viendo cómo todos pensamos que va a venir a nuestro país tercermundista. Que les digo, te pensás que va a ir a tu país poronguero. Y ojo, digo país poronguero con respeto. Argentina sigue siendo un país poronguero. Yo levantándome a mear a las 3 de la mañana, viendo a Annabelle en la sala. ¿Cómo llegamos ahí? Encima, esta escena no tiene nada que ver. O sea que te da más miedo que Annabelle haya desaparecido del museo que el propio coronavirus. Obvio. Y sí, qué mierda. Estamos hablando de Annabelle. Ella puede entrar a tu casa, el COVID no. Yo a las 3 de la mañana vigilando para ir a la cocina. Y que no te Annabelle. No, amigo, hasta Warner Bros. Pictures México ha tuiteado. Todos ahorita mandando memes de Annabelle. Pero al rato, ay, bendito sea, Señor Jesús. Yo riéndome de los videos y memes de Annabelle. Annabelle llegando a mi cuarto. Se lo llevó de la pata, bro. ¡No, bro! Annabelle tiene su versión humana. Annabelle muñeca, Annabelle humana, muñeca, Annabelle... ¿Qué? No, bro, iguales, separadas al nacer. Annabelle escapándose sin que nadie se dé cuenta. Bueno, ok, y ahora un momento triste. Un momento para reflexionar. Un momento que... No va a dar risa. Quizás esto algunos ya lo saben, quizás otros no lo saben. Pero la noticia de Annabelle desaparecida es falsa. Es falsa. Tan falsa como Cabrera Yao. Al parecer todo fue una confusión en la traducción de una entrevista que se le hizo a Annabelle Wallis. Una X. En la traducción del inglés, Run y Runaway son muy similares. Esto puso en tendencia el nombre de la actriz, tocaya de la muñeca Annabelle, y la palabra escapar. Además, hasta ahora ni el Museo de los Warren, donde se encuentra la muñeca, ni nadie cercano a la familia ha declarado algo al respecto. No se escapó un orto. Fue toda una pantomimex. Mentiras, patrañas, injurias y calumnias. Así que don't worry about it. Hacé memes tranquilo. Esta noche andate a dormir como un día más, común y corriente. No te cagues, no te cagues, fue un chiste, no te cagues. Si el video te gustó, por favor, no dudes en hacérmelo saber dejándole un buen like acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor, no dudes en suscribirte y activar la campanita para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video. Sígueme en redes sociales, Instagram y Twitter, ya que las veces que no me encuentres acá, a mí me vas a encontrar en redes sociales. Además, seguime en mi página de Facebook Gaming. De lunes a viernes, todas las noches me puedes encontrar en vivo en mi página de Facebook Gaming. Nosotros, chicos, nos vamos a reencontrar posiblemente mañana en un nuevo video. Así que hasta entonces, recuerden portarse bien, hagan la tarea, coman vegetales. No pude hacerlo, te he fallado. Hasta la próxima.